Bienvenidas, bienvenidos a la entrega digital de premios de Cineescultura 2020. Herzlich willkommen zur digitalen Preisverleihung von Cineescultura 2020. En esta 13ª edición ofrecemos 3 premios en total. In dieser 13. Ausgabe werden insgesamt 3 Preise verliehen. En primer lugar, el premio Ópera Prima de la ciudad de Ratisbona. Einmal der Ópera Prima Preis der Stadt Regensburg. A continuación, el premio CIMA a la mejor directora. Dann der CIMA Preis für die beste Regisseurin. Y finalmente, el premio Cineescultura al mejor cortometraje en su 8ª edición. Und zum Schluss der traditionelle Kurzfilmpreis, der dieses Jahr zum 8. Mal vergeben wird. Con los pies desnudos, por el agua voy. Me río de todo, del diablo y de Dios. Mientras tanto a risas, por el agua voy. Y la tierra vuela, rodeando el sol. Con la tierra vuelo, vuelo y vuelo yo. El premio Ópera Prima de la ciudad de Ratisbona lo creamos en 2017 y en esta 13ª edición del festival lo ofrecemos por segunda vez. Der Ópera Prima Preis der Stadt Regensburg wurde 2017 ins Leben gerufen und geht dieses Jahr in die 2. Edition. A dicho premio concurren 6 películas. Um diesen Preis konkurrieren 6 Filme. 7 razones para huir. Arima. House 3. Ana de Día. El Rey. Y Ojos Negros. Y el premio recae en... Und der Preis geht an... Ojos Negros. Esta es tu cama. Era la de tu madre. Ay, canso de alegría de verte. Ay, cosas divertidas. Tú también es divertida.
Hallo und guten Abend. Mein Name ist Claudia Engelhardt und ich darf im Namen der Jury den diesjährigen Gewinnerfilm der Sektion Opera Prima vorstellen. Der Gewinner heißt Ojos Negros. Hier ist die Begründung. Der Film erzählt in nur 67 Minuten die Geschichte eines entscheidenden Sommers für Paula, die von ihren geschiedenen Eltern in den Sommerferien zu ihrer Großmutter und ihrer Tante in das Dorf Ojos Negros geschickt wird und dort mit dem Lauf des Lebens und ihrer Familiengeschichte konfrontiert wird. Für sie, verunsichert und unverstanden, ändert sich in ihrer Verlorenheit alles, als sie die gleichaltrige Alicia kennenlernt. Für sie ist es Freundschaft oder Liebe auf den ersten Blick. Den Regisseurinnen gelingt es, mit wenigen Worten und umso schöneren Bildern die Atmosphäre des Ortes und das Innenleben der Protagonistin nahezubringen. Die Kamera ist ruhig, die Bilder sind präzise kadriert. Überflüssiges wird weggelassen, nichts wird auserzählt. Es wird in die Bewegung, in den Ton geschnitten. Konsequenterweise bleibt auch das Ende offen. Den Filmemacherinnen ist es gelungen, mit überzeugenden Darstellerinnen das sinnliche Stimmungsbild eines erwachsen werdenden Mädchens zu schaffen, das länger nachwirkt. Herzlichen Glückwunsch! Und hier ist ein kleiner Blumenstrauß. Alles Gute, noch ein schönes Festival und ganz herzliche Grüße aus München. Hallo, wir sind Yvette und Martha und wir freuen uns sehr, dass wir diesen Preis gewonnen haben und wir wollen uns bei der Jury und bei der Organisation bedanken. Wir sind sehr froh, dass dieses Jahr noch das Festival stattfinden konnte und ja, wir sind auch sehr froh, dass unser Film noch immer gezeigt wird. Wir hatten schon die Premiere im März 2019 und ja, wir hoffen, dass ihr alle seid okay und vielen Dank. Ich kann kein Deutsch, así que hablaré en español. El festival nos preguntó cómo afectaba la pandemia a nuestro trabajo y sobre todo yo creo que tanto a mí nos está afectando mucho de cara a poder planificarnos y poder tener una planificación estable a la hora de poder preparar los proyectos que vamos a rodar este año, lo hemos tenido que retrasar, veremos a ver el año que viene y un poco al ser todo tan incierto, pues también yo creo que nos agobia, bueno, el poder no saber de lo que vamos a trabajar próximamente, pero bueno, esperamos que esta situación, que es muy triste para todo el mundo, acabe pronto y que podamos seguir haciendo películas. En la misma sección, la Asociación Española CIMA ofrece el premio a la mejor directora. In derselben Sektion bietet die spanische Vereinigung CIMA einen Preis für die beste Regisseurin. A dicho premio concurren tres directoras. Für diesen Preis konkurrieren drei Regisseurinnen. Jayone Camborda por Arima, Andrea Jaurrieta por Ana de Día e Ivette Castelo y Marta Layana por Ojos Negros. Y el premio recae en... Und der Preis geht an... Andrea Jaurrieta. Hola. Hola. ¿Sara? No, soy Ana. Sara no está. ¿Cómo? Que Sara no está. Soy su hermana. ¿Cómo que eres su hermana? No, no, Ana soy yo. No, no. Ana soy yo. ¿Quién eres? Ángela, me voy. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas? Esto que te voy a decir no es broma, ¿vale? Y no se me ha ido la cabeza. Me ha parecido una doble. Es una persona idéntica a mí y que está haciendo todo lo que yo tengo que hacer. Este fin de semana ha estado en casa de mis padres y nadie se ha dado cuenta de que no era yo. Ya. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a denunciarlo o qué vas a hacer? No. Desaparezco. A partir de ahora yo ya no soy Ana.
has dicho que te llamabas? Nina. Mavi. Aquí venimos a disfrutar de los mejores bailes. ¿Estás contenta? Me gusta que la gente se ría. No comprendo por qué estás haciendo esto. Que por primera vez me siento valiente. ¿Y quién eres entonces? No sé. Hola a todos. Desde CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, hemos otorgado el premio a la mejor directora a Andrea Jaurrieta por su película Ana de Día. En esta historia, Andrea ha sabido plasmar lo difícil que es para algunas mujeres adaptarse o amoldarse a esa supuesta vida ideal que ha sido diseñada para ellas. Y nos muestra cómo su protagonista se lanza al vacío intentando buscar una vida alternativa. Andrea ha retratado esta historia bajo una estética y una mirada muy personal y artística. Su labor de dirección de actores es excelente y además, como público, nos invita a reflexionar sobre cómo sería nuestra vida si pudiéramos reinventarnos y si seríamos capaces de aprovechar esa oportunidad de reinvención. Hola, buenas tardes. Nuestra decisión a la hora de seleccionar la película Ana de Día, de la directora Andrea Jaurrieta, es sobre todo indicar la gran calidad a nivel de interpretación, así como el gran desarrollo de ficha de personajes, esa gran redondez de cada uno de los personajes que integran este largometraje, así unida a una excelente banda sonora y una gran composición a nivel de dirección de fotografía. Por todos estos elementos que cada uno de ellos, de cada uno de los departamentos, une este gran largometraje, hacer un gran totum artístico, merece ganar este premio. Yo soy Davinia Burgos y bueno, soy productora y distribuidora y pertenezco a la asociación CIMA. Así que estamos, mi compañera y yo estamos encantadas de darle este premio a Andrea. Merecidísimo, así como también indicar la gran calidad de las demás directoras. Muchísimas gracias por contar conmigo. Gracias. Es para mí todo un honor el poder visualizar estas películas y hacerle llegar pues este premio a la gran directora. Muchísimas gracias. Hola, soy Andrea Jaurrieta, la directora de Ana de Día, y quería daros las gracias. Thank you very much. Dankeschön por este premio a la mejor dirección que otorga CIMA dentro de la sección Óperas Primas. Bueno, en estos momentos de pandemia, para mí es, bueno, siempre es importante porque cuando estás empezando todos los premios hacen muchísima ilusión y son muy importantes para tu futuro, pero en este momento en el que todo está tan en el aire para todos, pues todavía da más impulso para seguir con tus siguientes proyectos. Así que nada, dado que no me ha llegado todavía el galardón, pues he hecho aquí un amago de recibir un premio y quería dedicárselo a mis padres. I'm going to say it in English. Thank you very much. Thank you. This is for my parents, for my family, and thank you for voting me. And I hope this is the first one of many others. Thank you very much. Gracias. Chao. Y finalmente ofrecemos también la octava edición del Premio Cineescultura al mejor cortometraje. Und zum Schluss wird noch der Kurzfilmpreis vergeben, dieses Jahr zum achten Mal. A dicho premio concurren 8 cortometrajes. Um diesen Preis konkurrieren 9 Kurzfilme. Y el premio recae en... Und der Preis geht an... Maras. ¡Pirro!
objetivo del viaje? Turismo. Todo lo que nos cuentas es confidencial, Walter. Las maras siempre se enteran, Carlos. Vengo por su muchacho, Waltercito. ¿Sabe que en mi país matan a más gente que en Siria? ¿Tienes cuadro? Cuadro. Venga, prevenidos y acción. Intentamos con este corto llamar la atención de la opinión pública, de la gente, ¿no? Que sea consciente de un problema muy gordo, que es el que está ocurriendo en países de Centroamérica, como son El Salvador o como son Honduras o Guatemala, en los que, bueno, aunque no hay guerras civiles, hay más muertos que si las hubiera. Entonces, bueno, pues que se les trate realmente como refugiados y se les dé asilo. Eso es lo que estamos intentando transmitir con este corto, y eso es un poco la campaña que está haciendo CEAR este año y tal, para llamar a la gente, a la opinión pública, sobre llamar la atención sobre un tema tan importante. Es la manera de llamar la atención sobre otros países, sobre este tema, para que ayuden, porque realmente es como una guerra que existe, pero a la que no se le da la atención que se le da a otros problemas. Nos gustaría que esto sirviera para que efectivamente esto cambie en el futuro. Creo que este cortometraje de Las Maras es básicamente fundamental para que la gente pueda crear conciencia de lo que se vive en Latinoamérica, en Centroamérica, con este tipo de bandas que son muy complicadas y hacen la vida bastante difícil para cualquier persona. Vale, ¿lo tenemos? Vale, tío. Hallo zur virtuellen Preisverleihung der 13. Ausgabe von Sinus Cultura, auch von Seiten der Kurzfilmjury, die dieses Jahr mit Dr. Medard Kammermeier, Robert Keller und mir, Gabriel Fieger, besetzt war. Leider hat die aktuelle Situation dieses Jahr gleich zweimal kein Publikumsfestival zugelassen und wir mussten den Preis virtuell und nicht wie gewohnt nach gemeinsamen Sichtungen im Kino bestimmen. Wir möchten uns an dieser Stelle auch für die Nominierung und die tolle Koordination beim diesjährigen Sinus Cultura Team für ihren Elan und Energie bedanken. Wir hatten sehr viel Freude dabei, einen Gewinnerfilm aus dem schönen Beiträgen der Kurzfilmprogramme auszuwählen und kommen nach einer kurzen spanischen Übersetzung auch schon zur Laudatio. Hola, a la clausura virtual y la entrega de premios de la 13ª edición de Cines Cultura, también por parte del jurado de cortometrajes que este año está formado por Dr. Medard Kammermeier, Robert Keller y yo, Gabriel Fieger. Desafortunadamente, la situación actual no ha permitido dos veces este año un festival de público y por lo tanto tuvimos que determinar el premio virtualmente y no como de costumbre después del visionado conjunto en el cine. Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer al equipo de Cine Escultura por su entusiasmo y energía para la nominación y la coordinación. Nos alegró mucho seleccionar una película ganadora entre las bellas contribuciones de los programas de cortometrajes y ya seguimos con la laudatio de la película ganadora. Es gibt Menschen, für die es auf dieser Erde keinen Platz zu geben scheint. In beklemmender Weise erzählt der Film Maras von Salvador Calvo von Menschen und Familien, die sich aufgrund der Erniedrigungen, der unbegrenzten Willkür und der unfassbaren Gewalt der Mara gezwungen sehen, ihre Heimat El Salvador zu verlassen, um ihr Leben in Spanien weiterzuleben. Doch auch hier will man diese Menschen nicht haben. Das große Verdienst von Maras ist es, dieses wichtige politische Gegenwartsthema aufzugreifen und es uns in einer ergreifenden und erschütternden Erzählung nahezubringen. Näher und erschütternder vielleicht, als es manchem lieb ist.
Dem Film Maras gelingt es von der ersten Einstellung an, uns in die intime Nähe seiner Protagonisten und ihre Ausweglosigkeit zu zwingen und führt uns in seinem weiteren Fortgang durch seine effektiv eingesetzte Parallelmontage von der Trostlosigkeit der einen Realität zur Trostlosigkeit der anderen, von einer Welt der unerträglichen Gewalt zu einer Welt der bürokratischen Erledigung von Schicksalen. In wenigen dafür umso signifikanteren und schauspielerisch überzeugend dargebotenen Szenen gelingt es dem Film, die Strukturen und Gesetze der lateinamerikanischen und der europäischen Realität zu erfassen. Es sind Realitäten, die ein menschenwürdiges Leben nicht zulassen und sich in den Gesichtern der von diesen Zuständen Misshandelten als unendliche Hoffnungslosigkeit und Angst abzeichnen, wie uns der Film in seinen Großaufnahmen immer wieder zeigt. Angesichts dieser Trostlosigkeit ist es nur konsequent, wenn der Film in einem alle Farben der Welt ausblendenden Schwarz-Weiß gedreht wurde. Deshalb geht der diesjährige Kurzfilmpreis Sinneskultura 2020 an Maras. Hay gente para la cual parece no haber lugar en esta tierra. De manera ofensiva, la película cuenta la historia de personas y familias que debido a las humillaciones, la arbitrariedad ilimitada y la increíble violencia de la Mara se ven obligadas a abandonar su patria El Salvador para vivir su vida en España, pero incluso ahí encuentran dificultades para entrar en el país. El gran mérito de Maras es que retoma este importante tema sociopolítico contemporáneo y nos lo acerca mediante una narración conmovedora y chocante, más cercana y chocante quizá de lo que a algunos les gustaría. Desde el primer plano, Maras logra meternos en la piel de sus protagonistas y en su desesperanza. En su desarrollo posterior, un efectivo montaje en paralelo nos lleva de la desolación de una durísima realidad a la desolación de otra infranqueable, de un mundo de su insoportable violencia al muro de trámites burocráticos en destino. En unas pocas escenas completamente realistas e indígenas, la película logra captar la estructura y leyes de la realidad latinoamericana y europea. Son realidades que no permiten una vida digna a los desesperados y muestran en sus rostros las condiciones de maltrato, desesperanza y temor constante a las que se ven abocados, como muestra de la película una y otra vez en primeros planos de víctimas inocentes y aleatorias. En vista de esta desolación, es lógico que la película se haya rodada en blanco y negro, desvaneciendo todo lo posible color o matiz de esperanza. Por estos motivos, le damos el premio Sinescultura a Maras de Salvador Calvo. Hola, soy Salvador Calvo, director del cortometraje Maras, y bueno, pues estoy muy agradecido de ese premio que hemos recibido en vuestro festival. Y bueno, pues contaros que se agradece muchísimo que exista festivales como este en este momento que la pandemia ha hecho que la cultura se pare, pues que apostéis vosotros por eventos culturales como este festival, pues es muy de agradecer porque, bueno, pues se ha demostrado que por lo menos en España la cultura es segura y no hay ningún contagio en eventos culturales, por ahora demostrado, ¿no? Y bueno, pues deciros que ahora mismo, bueno, pues ¿cómo ha influido la pandemia en mi trabajo? Pues desgraciadamente se me cayó una serie que íbamos a rodar en Cuba y bueno, pues bueno, han salido otros proyectos. Ahora mismo estoy en fase de escritura de un proyecto cinematográfico y bueno, confiando en que el año que viene con la vacuna y tal, pues podamos volver a la normalidad, ¿no? Y volver a rodar y hacer historias para que podáis ver en pantalla grande. Muchísimas gracias, Dankeschön, y bueno, pues que vaya muy bien el festival. Gracias y enhorabuena a todas y todos los participantes y especialmente a las películas y a la directora ganadoras. Vielen Dank für die Teilnahme und einen herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und ganz besonders natürlich an die zwei Gewinnerfilme und die beste Regisseurin. Mereces una
todo y las razones que te levantan deprisa. Con todo y los demonios que no te dejan dormir. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Mereces un amor que te haga sentir segura. Quiera comerse al mundo si camina de tu mano. Y que sienta que tus abrazos van perfectos con su piel, con su piel. Café y la poesía, mereces un amor que se lleva las mentiras, que te traiga la ilusión, el café y la poesía. Cada vez que mira tus ojos y que no se aburre nunca de leer tus expresiones, tus expresiones. Café y la poesía, mereces un amor que se lleva las mentiras, que te traiga la ilusión, el café y la poesía, la poesía. Escuché cuando cantaba.